los oídos, abre la cabeza, que llegó la hora del doctor Angulo. Bien, ahí está la cumbia, pues, de los viernes, como tiene que ser, ¿ah? Pero mira, esas imágenes, ¿por qué coloca nuestra producción esas imágenes, Cintia Garrido? Porque como lo dije y lo comenté hace unos días, ojos que no ven Facebook o redes que te lo cuentan, y las redes han contado que están separados. Pues, ¿no? Y terminó la relación, ¿no? Incluso hubo imágenes del gato Cuba regresando a la casa de su mamá, creo, algo así, ¿no? Sí. Y ya lo confirmó ella luego, ¿cierto? Ale Ventura, sí. Lo hizo también a través de las redes. ¿Y por qué comentamos eso? Porque precisamente el tema de las redes también tendría que ver mucho en la relación de parejas, doctor, en el amor. ¿Cuánto influye? ¿Es importante? ¿Es necesario compartir tantas imágenes, tantas cosas en redes, exponerte tanto? Por favor, doctor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias nuevamente. En realidad no es tan necesario, pero hay un vicio de la mayoría de personas, de 10 personas, 8 o 9, quieren plasmar sus vidas en las redes, pero es un acto decorativo, es decir, uno pone una foto feliz, pero después empieza a adornar esa felicidad con creencias que están alejadas de la realidad. Es como que uno se inventa una felicidad. Lo que pasa con los álbumes antiguos, el álbum de fotos era para perennizar la felicidad, para extender la felicidad, ¿verdad? Cuando tú ibas al álbum, lo abrías para recordar buenos momentos. Claro. Igualmente, las redes son como álbumes digitales, claro. Pero uno se va autoconvenciendo que esa es su vida, es como una dimensión paralela. Vas a las redes y es más, tú prefieres ser el de las redes y no la persona real. Claro, porque nunca se muestra, además, ¿no?, el sufrimiento, por lo triste que puede estar pasando una persona. ¿Y por qué, Dot, se da esta situación de que siempre que se termina, lo primero que hacen es ir a las redes y eliminar todo de inmediato, que más bien están contándolo? Porque es otra forma de evadir el sufrimiento, es otra forma de aminorar o atenuar el dolor. Te doy datos específicos, a mí me encantan los datos. Ajá. De 10 parejas, 7 parejas en una pelea por texto, 7 van a tener malos entendidos. 7. Porque el texto tú lo interpretas según tu propia manera de interpretar el texto. Tú dices, es muy subjetivo, pero 7 pelean más. Y de 10 parejas, este es otro dato, que están a punto de terminar, lo terminan por las redes. 7. ¿Por WhatsApp? Por audio. Me hubiese gustado realmente hablarlo en persona, pero no tengo tiempo para esto. Y ya sé lo que me vas a decir. Así que es mejor que demos por concluida esta relación. Aquí lo dejamos. Buena suerte y bendiciones. Así lo terminan, doctor, ahora. Ahora no, no es, mis pacientes llegan a la consulta. ¿Algo tan delicado de esa forma? ¿Cómo te lo van a comunicar por WhatsApp, no? Es que en realidad también hay el otro tema, el simulacro del final. O la amenaza para hacerte reaccionar. Te termino, pero en realidad quiero que reacciones porque no voy a soportar. Ah, ok. Ay, ay, ay. Esto ha aumentado gracias a las plataformas. Me terminó por redes, me terminó por el Instagram. Usted lo puede creer. Y después ya en pareja, en mi consultorio, empiezan a decir, bueno, yo sabía que íbamos a volver. Porque, doctor, nosotros terminamos 4 veces y las 4 veces volvemos. Claro. O sea, era las redes, rutinario, de alguna manera, han establecido nuevas normas y nuevas reglas en la convivencia de parejas, los casados o los que viven juntos, y nuevas formas o nuevas reglas de acercarse o terminar en los enamorados. Porque ya no es lo mismo que ahora. También aumentaron las conquistas digitales. Ahora hay hombres que conquistan a 3, 5 o 6 mujeres de diferentes países. Por eso que aumentó la infidelidad digital. Y también aumentó la seducción simulada. Qué linda que estás. Me encanta verte con ese vestido. Porque hoy día las mujeres, como es natural, en redes se ponen el vestido verde, el vestido azul, el vestido blanco, el vestido rosado, porque es una forma de que otras amigas digan, amiga, qué linda que estás, te queda súper bien. Es normal eso. Pero los hombres entran para decir, de verdad ese te queda mucho mejor que el de ayer. Y cuando dos... lo lanzan por... Y están buscando ya otra cosa. El tirar maicito. Por eso es que hoy día
Otro grupo de mujeres está muy alerta a decir, pero ¿por qué le das like a ella? ¿Por qué siempre estás en la red de ella? ¿Qué te pasa con ella? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? ¿Tú crees que yo me chupo el dedo? ¿Qué te pasa realmente? No, pero si es una persona de la tele. Sí, pero ya es demasiado. Ahora incluso se está hablando que un nuevo tipo de infidelidad está asomando. ¿Y cuál es? La infidelidad de solamente darle like. ¿Por qué? Porque cuando tú le das mucho like a una persona, sea artista, Es que te interesa, dicen las mujeres, o los hombres también. Es que te interesa. ¿Por qué te interesa tanto? ¿Por qué tanta energía gastas en esta persona? ¿No será que la estás deseando? ¿No será que te interesa eróticamente o de manera amorosa? Es más, algunas personas se escriben a una desconocida. Me encanta tu look. Me encanta verte siempre sonreír. Me encanta verte tan feliz. Tu felicidad es mi felicidad. Oye, no te pases, ¿qué tienes? Eras un amigo, oye, si ya entonces ahora dice... Tremendo campo que se ha abierto con esto de las redes. Correcto, Lucho. Otro campo se ha abierto. Ahora recibirá un montón de parejas ahí con esos temas también. En el consultorio no sabes la cantidad de parejas que vienen diciendo, he traído aquí las pruebas. Aquí está, le he tomado foto a lo que él escribe. Por eso que varios paran acá, sí, a cada rato. Claro, y los ve felices, y los ve felices ahí, los ve felices. Y tú, es que también, fíjate, vamos a ser un poco compasivos, por favor. Actualmente las relaciones de pareja han perdido encanto, sobre todo las que pasan de 3 años a 5 años, han perdido encanto, han perdido sorpresa, han perdido novedad. Porque no sabe la pareja actual vivir en la rutina y crear nuevas sorpresas, nuevas formas de encantar a tu pareja, nuevas formas de avivar la llama del amor. Como los hombres han perdido esto mucho más rápido que las mujeres, la mujer, bueno, ya, se resigna. En lugar de plantear un desacuerdo abierto, decir, mira, no me siento tan enamorada como antes, no siento que tu interés sea como antes, no me siento halagada, no me siento emocionada contigo. Está bien, tenemos una convivencia, tenemos cosas que pagar, hay deudas. Está bien, ya somos una familia, pero disculpen la expresión, carajo, reacciona. O sea, la llama del amor. Sí, claro, o sea, tengo 10 cajas de fósforos para encender la llama del amor, ¿ya? Ahí está, ¿no? El consejo, viendo. El consejo, ¿no? Gracias por estar como siempre. Solamente para decirles que mañana es Sanando Heridas con Laura Borlini. Por fin llegó el evento tan esperado. Ah, es el evento del año porque ha convocado una gran masa de gente. Mañana aún hay poquitas entradas. Creo que serán 30, 40 entradas que quedan. Por favor, entradas en Teleticket, entra. Y te aviso, empiezo mis nuevos shows en la estación de Barranco este 9 de junio y hay un show que no, tienen que ir. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Ay, ay, ay. ¿Dónde está el amor? Ahí está el aplauso. Entradas en Teleticket, muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar aquí.